Aquel día, mamá puso la mesa como de costumbre y la siguió poniendo durante años a la espera de que regresaran. La hemos dejado apuesta. Yo también he quedado esperando a las muchachas. Ahora vamos a ver algo que a usted le va a interesar. Vamos a pasar a lo que es al museo, donde se conservan las pertenencias de las hermanas Mirabal, donde vivieron los últimos 10 meses de su vida. Estudiaron en La Vega, en el Colegio Inmaculada Concepción. Aquí está el mobiliario de la sala, el vestido de patria. A este lado están las pertenencias que encontró la policía en el lugar del asesinato. Sí, ese es el paño ensangrentado con el que secaron sus cuerpos después de muerto. Desde que asaltó la presidencia, el dictador Rafael Leónidas Trujillo permanecería por 30 años en el poder, enriqueciéndose y asesinando. Esos sustos pasaron, hija mía, pasaron. Son otros tiempos. No hay el peligro que había en esa época, ni la persecución hacia todos los que estaban en contra del gobierno. Ya no hay el peligro de venir a esta casa. Trujillo era el generalísimo, el presidente, el más poderoso empresario y el principal hacendado. En sus manos estaba el destino de todos los hombres y las mujeres. Mejor dicho, de casi todos los hombres y casi todas las mujeres. Thank you.
libertad sindical, aumento salarial, libertad sindical, aumento salarial, libertad sindical, aumento salarial. Muchacho de Salceda, que viene a menudo. Apura, Minerva, que se nos hace tarde. Búsquemelo. Sí, señor. Si en Chile hay tanta democracia, ¿a qué venir a enchinchar las avispas aquí en las narices de la brutal dictadura trujillista? Me expresaba libremente. En Chile permiten las protestas. ¿Qué aquí, coño? Trujillo no permite joder libremente a todo el que proteste. Mira, te lo voy a advertir solo una maldita vez. Si los vuelvo a agarrar de nuevo en lo que no deben de estar, los voy a aplastar como una cucaracha. ¡Llévate la mierda de ese coño! Ciudad universitaria. Ya va siendo hora de que dejes de pasarte la vida pintando paisajitos y declamando poesías del tal Neruda y esa Juana de qué sé yo qué. De Ibarboru. La verdad es que daría cualquier cosa por tan solo pintar y declamar. No me extraña. Tus últimas calificaciones fueron todo un poema. Yo te enseñé poemas. Cuando volví para mi casa, calles solas, sin voces, calles, calles. Llevaba en los bolsillos una lámpara.
La muerte me hizo señas con la lluvia. Y la paló. Y me tronchó los labios con su espada. La paloma lloró con mi silencio. Y se apagó cuando encendí mi lámpara. Me vas a hacer falta, manita. Tú a mí. Pero no te creas que te vas para la universidad sola. ¿De veras? Generalísimo. Usted es muy hermosa. ¿Y usted hija de quién? Soy hija de su gran amigo, Carlos Soler. Son para usted. Jefe, mi niño está enfermo. Necesito una ayuda suya. Yo sé que usted puede ayudarlo. Atiéndeme eso. Gracias. ¿Y a quién se le ocurrió poner ese letrero ahí? Ese letrero, jefe. Póngalo al revés. O sea, que diga. Dios. Trujillo. Ya hemos celebrado mítines de apoyo a su persona en todas las provincias, jefe. Y empezamos ahora con la más pequeña. ¿Y usted? También publicaremos un álbum con fotografías de todas las obras hechas por usted en sus 19 años de gobierno, jefe. Eso me gusta. Diga eso en alto para que lo escuche todo el mundo. La expedición de los sediciosos que llegó por la bahía de Luperón acaba de ser completamente aniquilada. Señores, eso me gusta. Hay que celebrarlo. Si tuviera las cosas lindas que había en la capital. Ay, mamá. Te mueres. Sí. Parece que a Minerva le ha gustado mucho la capital. O algún capitaleño. Ni lo uno ni lo otro. Lo que sí sé es que me gustaría mudarme para allá. Mira, van a inaugurar la ciudad universitaria en la capital.
Quiero ser abogada. La capital no es un buen lugar para ti. Mucho menos para estar defendiendo a nadie. Podrían pasar años antes de que la capital sea buena para mí, mamá. La hija de don Ramón se fue a estudiar para la capital y se metió en política. Y ahora está que no puede ni salir de su casa. Además, ¿qué va a hacer una señorita decente como tú viviendo allá en la capital? Patria ya tiene familia. Dedé se va a casar en unos meses. ¿Quién me va a ayudar a mí en el negocio? Lo que ya has aprendido es suficiente. Que viva la tradición. ¿Y ahora? ¿Qué fue lo que te picó? Nada. Haciendo espacio para los libros de contabilidad. Haberte leído todos esos libros te han vuelto la cabeza loca. Y seguramente ninguno de ellos dice que aquí en este país Trujillo es ley, batuta y constitución. Saluden a doña Tina. Muy bien. ¿Cómo están? Esta es la receta. Bueno, aquí tienen. Y que se mejore el niño. Vayan conmigo. Te lo pago mañana sin falta, ¿eh? Con confianza. Gracias. Oh, don Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Salúdame a tu papá. Así lo haré. ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? Bueno, ven acá. ¿Qué está pasando aquí? No te desesperes, una sorpresita. ¡Ay, Dios mío! ¡No es posible! ¡Mira qué belleza! ¡No es posible! ¡Mira qué bello! ¡Es tuyo, mi nena! ¿Te gusta? ¡Parece un carro de Hollywood! ¡Es tuyo! Esa muchacha es un monumento. Mire que he visto mujeres bellas, pero ahí se pararon las aguas. ¿Cómo dijo usted que se llamaba? Minerva Mirabal. En toda la región nomás se habla de ella y sus hermanas. Ah, es que yo no le he dicho. Son tres mujeres bellísimas. Ya verá cuando usted las conozca. ¿Y cuándo será eso? Salvo su mejor parecer, vendría bien hacer una fiesta en su honor, dedicada por los municipios de la provincia. Y yo haría los arreglos con el gobernador Antonio de la Maza. Enrique, no me gusta para nada eso de que tenga que ir a esa fiesta con Minerva. El jefe insistió en que yo fuera con toda la familia. Me lo dijo el gobernador personalmente. Ay, madre,
que le inventan enfermedades a sus hijas con tal de que el jefe no le eche el ojo. Tú sabes bien a lo que yo me refiero. Yo lo que creo es que tú te preocupas demasiado. Dede me estuvo contando de cómo el jefe se comía Elvira con los ojos las otras noches en la fiesta de los de montaña. Nadie se va a comer a nadie. Tú conoces bien el jefe. Tú sabes que es capaz de comerse una diaria. ¡Seamos come mierdas! Está bien que quieran rendirle tributo al jefe, pero no exageremos. Esta fiesta es para bailar y para beber. No es un jodido congreso. Si todos hablan, no vamos a poder ni tomarnos un maldito trago. Señor presidente de la República. ¿Cómo está la provincia, senador? Más trujillista que nunca, jefe. Antonio, jefe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Aída, siempre tan bella. ¿Cómo se porta, Antonio? ¿Sabe? Me gustan más los pleitos que la política. Jefe. Aquí. Adelante. La familia miraba al jefe. Me dice Pimpo que esta fiesta es en mi honor. Pero él se equivocó. Debería ser en honor de estas mujeres tan hermosas. Especialmente usted, señorita. Permítame. Con permiso. Parece que llegó el tiempo de bailar. ¿Ah? Magnífico. Vamos. Señorita. ¿Cómo se llama? Lucía. ¿Usted es estudiante? Sí, señor. ¿Usted bailaría conmigo, señorita? Que soy la mujer más terca del mundo. Un padre mío dice que es que no hay mujeres tercas sino hombres flojos. Usted no tiene fama de hombre flojo. Pero que usted no la tenga de ser demasiado terca.
No le agrada. Es un poco fuerte. Me gustaría tenerla cerca. ¿No seré yo muy vieja para sus gustos? Pero a usted le interesa la política. Usted podría colaborar con el gobierno. Bueno, la política me parece ser muy violenta. Desde que vi a mi amigo Perico Frank siendo golpeado por la policía. Gracias por el baile. Señorita Mirabal. Me quiero ir. Minerva, siéntate. Mi hija, por favor. Por favor. Minerva, tú sabes que de aquí nadie se puede ir hasta que el jefe no se haya ido. ¿Acaso yo vine aquí con él? Siéntate, Minerva. Es un animal. Vámonos. Ustedes, los que trajeron a mi fiesta, es una familia de comunistas. Barbie incompetentes. Permítanme nada, carajo. Tú, Antonio, ¿no has aprendido nada de mí? Par de inútiles. Es que son ustedes, carajo. Capitán. Sí, señor. La persona. ¿Se acuerda de la alta morena, la buena moza que yo le hablé? Por supuesto que sí, jefe. Invítela a beber un café. Sí, señor. ¿Qué es lo que no entiende? A ver. Lo que tiene que hacer es mandar una carta al jefe disculpándose. ¡Eso es todo! Yo no voy a pagar los platos rotos, señorita. Y no estoy dispuesto a aguantarle ninguna vaina a nadie por culpa de una muchacha insolente. Pero si no hice nada malo, gobernador. No entiendo por qué debo de escribir una carta excusándome si no hice nada malo. Señorita, usted no vive en Suiza. ¡Métaselo en la cabeza! ¡Por favor! Ve esa placa. Ve lo que dice. Dios y Trujillo. ¡Eso es mentira! Dios es Trujillo, porque da y quita. Entiéndalo de una vez. La cabeza dura de Minerva Mirabal va a joder esta familia. Ya no sabe quién es el jefe, coño. Para usted, jefe. Señor, la señorita Mirabal no quiso venir. Llámeme al coronel Obando. Sí, señor. Tengo el placer de conocer a la famosa Minerva Mirabal. Siéntese. ¿Por
qué se nos ha detenido, coronel? Obando. Tomás Obando. Para servirle. Es extraño que una joven tan leída, tan educada como usted, no le enviara una carta al jefe excusándose por abandonar su fiesta sin ni siquiera avisarle. Mi padre lo hizo. Sin embargo, él está preso. Usted lo obligó a que se marchara sin que el jefe lo supiera. No quiso escribirle al generalísimo porque prefiere enviar sus cartas a otra dirección. ¿Acaso no tuvo en cuenta que el jefe la distinguió sacándola a bailar más de una vez? También va a desmentir que en una cena en Salcedo usted se negó a brindar en nombre del jefe. Y tenía que hacerlo. Lo que yo no consigo es como una mujer de sus condiciones no las aprovecha para tener a sus pies lo que le plazca. Como interceder por su papá, con tan solo pedir. ¿Por qué no termina su oración? ¿Puedo retirarme? Esa mujer es un hombre. Por el Mahatma Gandhi, la misión del gabinete británico recomendó el completo retiro de toda autoridad en la India. Vendrán tiempos mejores, hermano. Ay, Fello. Tendré que cerrar el almacén, Fello. Acabo de despedir. Bendición. Bendiga. Pasa, papá. No, nada, mija, nada. Cosa del negocio. Soy comerciante, Fello. No cambiaría un saco de café por 100 libros. Pero tal parece que te vas a salir con la tuya. Con esta hija mía no hay quien pueda. Imagínate cuando se gradúe de abogada. ¿Me vas a dejar ir a la universidad? ¿Oíste eso, tío? Su señoría. Mi defendido, don Enrique Mirabal, merece ser absuelto por el cargo infame que pesa sobre él. Como verá usted,
Son inadmisibles por incongruentes y mal fundados los alegatos que los señalan como presunto autor intelectual de la injusta mortificación que se causara a su hija. Y todo ello por no poder inscribirse como la primera mujer de Ojo de Agua que sueña en graduarse como abogada con máximos honores. Ay, gracias, papá. Voy a ir a la universidad. ¿Estás bien? Sí, mi amor. Vamos a repasar estas fórmulas para el examen que vamos a tener la próxima semana. Sí, sí, sí. Te lo dije. Ustedes, como futuros ingenieros químicos, deben de conocerlas. Minerva. Sí. Minerva. Con razón no te da tiempo de enamorarte siquiera. Estoy de acuerdo con Francis Bacon. Prefiero a los libros antes que a los hombres. Amiga, si no estudias a los hombres, ninguno te va a estudiar cuando estés media pasada meridiana. Ay, cállate. ¿Cómo le está yendo la señorita Mirabal en sus estudios? Dicen que es una mujer muy inteligente. Bueno, así es, jefe. Es una mujer brillante. Tal vez por eso es que se ha ganado una buena popularidad en la universidad. Entonces la señorita Mirabal podría abrir su propio partido, ¿no cree usted? Mire, jefe, el caso es que aquí hay un solo partido y es el suyo. Y el mío también. Pero es que debe de haber una confusión. No entiendo por qué no puedo reinscribirme. Todas mis notas son sobresalientes. Ya le dije que son órdenes superiores. Siguiente. Solo hay una manera de que puedas volver a la universidad. Escribir un discurso dedicado al jefe. Ay, Minerva, no olvides que en este país también están prohibidos los dilemas. Aquí las cosas del jefe son o sí o sí. Como testimonio de gratitud por las mil y una obras que ha dado fama a sus ideas de bien colectivo, punto. Floreciente de realidades. Debido a que en la antigua Roma la fuente del derecho natural provenía de los usos y costumbres conocidos como ius non scriptum, o derecho no escrito. Eso está muy bien, Minerva.
Amor, ¿y qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Ay, yo sabía que te iba a encontrar aquí. Me lo dijo Milagro. Por poco me matas. ¿Y qué tal la que viniste? Ay, a comprarle unas medicinas a papi, que está un poquito enfermo. Anda, ya se me mejorará. ¿Nos comemos un helado? Puedo. O te escapas un ratito de la pensión. No, tengo que regresar de inmediato a Salcedo. Pero antes, quiero que me cuentes cómo te fue con la diligencia. Dime. ¿Qué pasó? Nos negaron la beca. ¿Pero por qué? El servicio de inteligencia dice que no clasificamos. Señor Leandro, ¿qué vamos a hacer? Taxi. Caballero, buenas. La señorita va a hacer la parada de guaguas que va para Salcedo. No trabajo más por hoy, ya yo hoy terminé. Esto para que no se te olvide. Que tú eres muy poca cosa, coño. Lleva el espíritu del jefe. ¡Ay, qué pedo! Vendrás conmigo un tiempo a Jarabacoa. Creo que te hará bien. Vengo ahora. Señorita, ¿me da algo para el dolor de cabeza, por favor? ¿50? ¿Usted no me parece de por aquí? ¿Demasiado fea o demasiado rara? Demasiado hermosa. En realidad, una hermosura demasiado rara. Espero que se le pase el dolor de cabeza. Yo espero que no. Así la vuelvo a ver. Gracias. Suerte de encontrarte. ¿Otro dolor de cabeza? Me iba a dar si no te veía. Bueno, prepárate para comprar un barril de píldoras. Regreso para Salcedo mañana. Solo estaba de vacaciones forzadas. Le prometí a la Virgen que caminaría hasta su altar de rodillas si tú me abres la ventana durante una serenata.
Deberías de rezarle. Te saldrá más barato y menos doloroso. Ah, ¿tú crees? Tu tío me dijo que eres estudiante de Derecho. ¿Qué tú pensarías si te digo que yo también? Bueno, estás averiguando demasiado. Fe. Señora, se la debo. Era para ti. Gracias. Estás más adelantado que yo. Ajá. Pero mi mamá siempre dice que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Lo único que te digo es que yo, a mí no me importaría esperar a mi futura socia. ¿Eh? Imagínate el letrero. Bufete de abogados Tavares Mirabal. ¿Y por qué no Mirabal Tavares? A lo mejor, quizás. Dicho cuando volveré a verte. Este país es muy pequeño. Te juro que mi deseo de volverte a ver es mucho más grande que este país. ¿Y es más grande que el jefe? Adiós. No, hasta luego. Y sí, carajo. Más grande que el jefe. Su hermano está acá, ¿qué le digo? Que pase. Bueno. La guarnición de la capital se sumará a nuestro movimiento. Solo esperan por la señal. Buen trabajo. Gracias. Felicidades. Pero tendré que encargarme del gobierno. Mientras se arreglan las cosas. Pero prometiste que yo sería el presidente. Recuerda, hermano. La política es así, Gun. Y así, Gun, son las cosas. Debes de tener paciencia. ¿Entiendes? Entonces, el general está conspirando porque él quiere ser presidente, como el jefe. Así es, generalísimo. ¿Y usted, Daniel? ¿A qué aspiraba usted? Bueno, solo aspiro a lo que diga el jefe. Apuesto que sacaste algún enamorado. Que eres grafóloga ahora. Pero por tu carita de ilusionada, deja ver. No, tú y tus adivinanzas. No pero, sabes nada. ¿Qué? Es un poema, ya. Y mamá lo sabe. ¡Mamá! ¡No le hagas caso, mamá! La mosquita muerta ya tiene de quién ocuparse. No le hagas caso, mamá. Son exageraciones de Dede. Es solo un amigo. Se llama Manolo Tavares, de Montecristi. Yo espero que sea tan estudioso y responsable como tú. ¿Pero a qué se dedica? ¿Quién es? ¿Suelta algo, mujer?
Vamos a decir que es interesante. Bueno, cuando ella dice que es interesante es porque le interesa. Claro. Yo creo que a él le basta con tan solo mirarme. ¿Escuchas eso? ¡Es una fiesta de palo! ¡Mi amor! ¡Ven! ¡Mi amor! ¡Ven! Con vela, porque eres tú mi destino. Ábreme ya la ventana, cariño. Ábreme tu corazón. Aquí está tu peregrino, aquí está tu peregrino, con la ofrenda de sabía que tú sabías cantar. Yo no sabía que tú eras tan linda cuando te levantas así tarde en la noche. Por seguridad, deberías escribirle una carta al jefe informándole de tu matrimonio. Me parece muy bien. Escríbela tú. ¿A qué hora sales? Ay, 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 se me ha hecho tarde. A las 6 tengo que despegar. Mi amor, no, para otro día será, ¿eh? Vamos, vamos, bueno. Te acompaño. Gracias, vida. Octavio, ¿cuándo te vuelvo a ver? Bueno, ya sé. Aunque seas mi hermano del alma, no me puedes decir nada. Ya. Bueno. Cuídate mucho. ¿Sí? Igual. Tú eres el que te tiene que cuidar. Ve con Dios. Buen viaje. Es la temperatura en Nueva York. En las noticias, la policía aún desconoce el paradero de Jesús de Galíndez, un profesor de la Universidad de Columbia secuestrado de su domicilio en Manhattan. Todos los dedos apuntan hacia el dictador dominicano Rafael Trujillo como responsable del secuestro del escritor vasco, quien lanzó graves acusaciones contra el tirano en una tesis sobre su prolongado régimen. La sospecha de que Galíndez habría sido llevado a Ciudad Trujillo ha escandalizado la opinión pública estadounidense, para quien Trujillo ha mostrado un descaro inaudito ante las mismas narices de Washington.
¿Qué? No le escondo que la situación de nuestro amigo es en extremo delicada, aún reconociendo el hecho de que ha sido un buen colaborador de los Estados Unidos. Ahora, la Casa Blanca no se compra eso de que su gobierno no tenga nada que ver con el secuestro del señor Galíndez. Yo creo que al generalísimo le convendría hacer su historia más creíble. Yo lo único que podía hacer era sacar ese fresco del Galíndez del medio. ¿Qué se creía ese hombre que podía desacreditarme a mí y ofender a mi familia? Yo lo comprendo, jefe, pero yo creo que sí debemos de preocuparnos. Déjame la política a mí. Jefe, pero es que ese caso Galíndez está rompiendo nuestras relaciones con los americanos. La prensa allá afuera solamente publica veneno contra usted y podríamos perder la cuota azucarera. Tiempo. No te preocupes por la vaina del azúcar. Yo le mando al senador, a mi amigo, una buena cantidad del azúcar verde, que es la que le gusta a él. Muy bien. Tiempo. Señor. Termíname el cuento de lo que él te dijo allá en Washington. Que la Casa Blanca no se cree ese cuento. ¡Te termino! Dígame, jefe. ¿Cuál es el nombre del piloto que trajo al comunista, el vasco ese? Octavio de la Maza, jefe. Pero usted debe saber que hay otras personas que están involucradas en el asunto. Entonces, usted me está diciendo, usted cree que hay demasiado testigo. Tu hermano. Aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Óyeme, ¿por qué Tabito no tiene nada que ver con esta vaina? Parece el hermano de Antonio de la Maza. ¿Y? Un amigo del jefe. Torre, óyeme. Si él trae en el avión al secuestrado. Coño, ¿pero qué es lo que es él, hermano? Él es un jodido piloto. Ajá. Le iba a decir que no al jefe. Cuando los dioses piden sacrificio, hay que complacer a los gringos, compadre. Mi hermano, lo sacrificado aquí podemos ser nosotros. Esos gringos, cuando le dan por joder, terminan jodiéndote. Mataron a Tabito. Júrame que me vas a ayudar a Villardo. Júramelo. Santa María,
Listo. Esta será la flamante oficina de los mejores abogados del mundo. Parece que voy a estar litigando desde la cocina. Alguien aquí tiene que cocinar. La verdad es que yo no te entiendo a ti, Minerva. Te pasas una vida entera afanando para venir entonces a graduarte de cocinera. También me gradué de modista. Tengo varios encargos. No solo de verborrea jurídica se puede sobrevivir, ¿no crees? Eso no contesta mi pregunta. ¿Qué te pasa? Me negaron la licencia para ejercer como abogada. Puede ser. Tú me estás bromeando. No. ¿Eh? No. No, por aquí el gobierno no... Trujillo no puede hacer eso. No tiene derecho, maldición. Antonio, ahí está el jefe. Este es el cheque de las contratas de que le hablé para las carreteras de la frontera. Yo estoy aquí por el aprecio que le tengo a usted y a su familia. ¿Tenga usted por seguro que usted puede contar conmigo por el resto de mi vida? Gracias, jefe. Yo también lo tendré muy en cuenta mientras vida tenga.
mucho ni de su hermano. Gracias. ¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que hablamos aquel día. Hay que ser un suizo para entenderlo. Bueno, hasta luego. Y tenga mucha resignación. ¿Resignación? Todavía no sé cómo se come eso. Llegó la expedición. Ay, gran Dios. Ni siquiera se sabe a quién darle la bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Ya cantó algo? Nada nuevo, general. Ya sabemos que Betancourt y Fidel Castro apoyaron la guerrilla. Este comunista lo único que pide es que lo maten. Pues complázcalo. Perfecto. Un compañero nuevo de la capital. Este es el encargo que me pidió. Por si no lo sabías, esto no es un juego de niños. No quiero que nada malo te pase, hermanita. ¿Puedes entenderlo, caríjole? ¿Y tú, Minerva? ¿Puedes entender que yo tampoco quiero que nada malo te pase a ti? Tengo 25 años. Y la madurez es suficiente para saber lo que está pasando en este país. Yo tampoco quiero brindar por ningún bestia el próximo año. Por lo visto, hay más de una terca en la familia Mirabal. Me asustaste. Oh. Otra que orientar. Coronel. Yo vine a agradecerle. Un segundo, por favor. Solo vine a agradecerle lo que usted hizo para que saliera mi ascenso. Yo solo hice justicia, muchacho. La verdad que el buen mierda de Johnny Ave y la 40 no te echen a perder tu linda carrera. Yo quiero un trago. Sírveme uno ahí. Disculpe, coronel, pero hablaba de la 40. Es un centro de torturas ideado por aves.
a que lo lleven allí, o sale muerto, o sale loco. Ahí le dan golpe a los hombres y a las mujeres. Dicen que hay una silla eléctrica. Tú vas a ver cómo esa bestia va a llevar al jefe a la ruina. Mira la foto. Mira la foto. Mira. Mira, nosotros éramos malos, sí, pero donde llega el hijo de puta ese, no queda nada que sirva, nada. Éramos duros, eficientes, pero no éramos unos degenerados como ese Johnny Aves. Sí, pero deme una semana que vamos a reclutar compañeros. Tenemos que estar listos para la protesta. ¿Están a probar eso? Está rosa. Huele rico. Delicioso. Ay, mira, Nelson, qué grande está tu hijo. Ay, no me lo recuerden, nos estamos poniendo viejas, manita. ¿Qué va? Trujillo es el que está viejo. 30 años fundiéndonos la existencia. ¿Empezamos ya? Esta es una de las luces que usaremos como guía para los aviones. Genial. Mariel y Cocuyo recogerán las luces en Guayacanes y las emplazarán. Señores, la cena está servida. Pueden pasar. Ese supado está rico. Ah, mi error. Dulce trajo un regalo para ti. Está prohibido. Circula clandestinamente. Espero que te guste. Gracias, Dulce. ¿Qué dormir? Wow. Mira qué interesante. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche. Ni siquiera figuramos en el trópico de Cáncer. Trujillo nos ha colocado en el trópico de sangre. Bienvenidas a todos. Muchas gracias. Siéntate, por favor. Hacía mucho tiempo que no venías por aquí. Sí, muchos. 2 años. Sí, han pasado tantas cosas desde la última vez que estuviste aquí. Sí, en Ciudad Trujillo siempre pasan cosas. ¿Cuánto me sale un piloncito de esos? Sí, yo se lo regalo. Ay, gracias.
Qué amable. Oh, me encantaría ir a París. Cuando tú hablas bien francés. Siempre con el mismo relajo. Así es. Me encanta el sombrero. Es verdad, lo compré para ti. Sabes que han pasado muchas cosas desde la última vez que estuviste aquí en Santo Domingo. Amigo, hágame el favor. Señorita. Es que yo estoy como perdida, ¿no? No sé, anda por aquí. ¿Dónde está la casa de doctor Mejía Ricard? Gustavo Mejía Ricard. Ahí ando a hablar. Ay, pero es que yo no sé llegar. Ay, gracias, sí. Pues te cuento que lo que va a pasar hoy me parece que le va a interesar mucho a tu periódico. ¿Crees? Segura. Cálida expresión de su arte revelan la personalidad de su estilo. Héctor Casas. El tirano Rafael León y la Trujillo Molina sigue sometiendo al pueblo dominicano a una de las más sangrientas dictaduras de América, cometiendo crímenes agravada por el enriquecimiento de la familia Trujillo y sus allegados. Y entra de casa una fortuna en el mantenimiento de un aparato de Vaya, vaya. Aquí están todos los hijitos de la High Class. Y le vamos a partir la nalga. Para que recuerden que todo lo que sus papacitos tienen se lo deben al jefe. Mañana te entrego las armas. Estoy reclutando un nuevo compañero. De la fortaleza. Me lo envió Jiménez Gordián de Puerto Plata. Qué valiente. Comandante, ¿quiere verla en la fortaleza? Coronel, ya conseguimos la cabeza de la conspiración.
¿Tú conoces la historia de la hidra de siete cabezas? No, señor. Yo no me la sé muy bien, pero me parece que no me está contando la historia completa. Esa conspiración que tienen contra el jefe es una hidra de siete cabezas y tú solamente me estás hablando de una. Tenemos que ampliar las bases del movimiento para así poder enfrentar con éxito a la dictadura. Eso es correcto. Perfecto. Esa es la idea. Por eso incorporar más hombres. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Quién más estaba metido en el complot? ¿O te lo quiere llevar al infierno, coñazo? ¿Tú vas a hablar? ¿No vas a hablar? ¡Coño, no va a hablar! Hay cientos de hombres detenidos y usted no se ha fijado en una sola cosa. ¿Quién organizó el complot? No tiene pantalones, usa faldas. Buen pendejo. Esa desgraciadita de Minerva Mirabal lo tiene a usted comiéndose un mojón. Su permiso, jefe. Cosas de la vida, jefe. Después que usted le permitió el voto, la mujer dominicana ha avanzado mucho. Y esa altanera de Minerva Mirabal no solamente es una buena hembra, sino que es toda una alta dirigente de un partido político. Y se ha atrevido a desafiarlo. ¡Oh,
quién coño tú llevas las bombas, ¿eh, coño, eh? ¡Maldito cuero, coño! ¡Cuero! ¡Díselo! Acuérdate que tú me dijiste, tú me entregaste dos en mi carro. ¡Coño! ¡Díselo! ¿Quién es más? ¡Estamos jodidos como quiera! ¡Está en tu grupo, azarosa! Vas a seguir callada, coño. Emilia, estamos contigo como quiera. Coño. ¡Qué par de cuero! ¡Esta pendeja! ¿Qué son? ¿Eh? ¿Par de su maldita madre? ¿Quién que le ha dicho su coño? ¿Ustedes pueden poner la coño? ¡No me coño que va! ¿Qué dice la embajada americana? El cónsul nos dijo que ya aprobaron la entrega de las armas. ¡No jodan! Si seguimos esperando por esas armas, Trujillo se va a morir de viejo en el maldito palacio, carajo. Antonio, tranquilo, paciencia. Matar a Trujillo no es cosa tan fácil. Te la voy a poner fácil. ¿Sabes lo único que hace falta? ¿Lo sabes? Es tener dinamita en los cojones. Eso es lo único que hace falta, carajo. Mándeme un poco de yeso. Que me falta poco para terminar algo muy bonito. Que estoy haciendo. También. También. También un poco de hilo. Y un trozo de tela de algodón para coserle un vestidito a mi Nu. Hermanas y hermanos, Dios Todopoderoso nos concede la libertad para que en ella sus hijos puedan convivir en plena armonía. Les pido orar por todos aquellos que se encuentran sufriendo en las cárceles del país y sus afligidas familias. Oremos. Mamá!
Ya pasó todo. Minerva. Bien, jefe. Gracias por recibirme. He venido ante usted para rogarle que ponga en libertad a mi esposo y a mis cuñados. ¿Usted entiende que... ¿Usted cree que están presos porque me tiraron flores? Yo hice este país de arriba abajo. Aquí no había nada, esto era una aldea de vago y de cacique. Y yo fui que me develé por su bienestar. No voy a permitir que un grupito de conspiradores y malagradecidos destruyan todo esto que yo he hecho por ustedes. ¡Carajo! Entréguele a la señora Mirabal una lista completa de las industrias, de los hospitales, las escuelas, los teatros, los centros culturales, los bancos, los proyectos agrícolas que se levantaron aquí en mi gobierno. Así ya tendrá una mejor idea. De lo que trataron de destruir sus camaradas, los comunistas que están presos. Somos 9. Es el embajador argentino. Minerva, asírate conmigo. Ese criminal no va a estar tranquilo hasta que no te vea muerta. Quizás nací en la fecha equivocada. Tal vez impuso su tiranía en la mujer equivocada. Pero te digo que no quisiera ver morir a ese desgraciado de Trujillo desde el lugar equivocado. Y tú bien lo sabes. Thank you.
¿Tú sabes, primo? A Minerva le encantan los aviones. Si fuera por ella, se la pasaría volando para arriba y para abajo, como tú. Bueno, los voy a dejar, porque sé que tienen que hablar cosas muy importantes. Agradezco que te hayas ofrecido como mi único contacto con el exterior. Es sumamente importante que este mensaje llegue a Alfonso Canto en sus oficinas de Manhattan. De ello depende mucho que derrotemos esta dictadura antes de la Navidad. No te preocupes, eso que me has dado llegará a su destino. Minerva, trasladaron a Manolo y a Leandro a otra prisión en Puerto Plata. ¿Quisieras que me dé permiso para ir con las muchachas a Puerto Plata? Hace mucho que no veo a los cuñados. No hay problema. Salúdalos de mi parte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acabó la cita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, está abierto! Mi amor, perdóname. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! Parece que llegué justo a tiempo. Mamá. Bueno, ya hablé con los Burnigal y nos van a prestar nuevamente el Jeep. Lo que ahora tenemos que conseguir es un chofer. ¿Qué hora salimos? Llegaste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu señora y los niños? Muy bien, muy bien. ¿Tú entiendes el riesgo que corres en venir con nosotras? Pierda cuidado. ¿Cuándo yo he dejado de venir a esta casa? Con todo y localice eso que siempre están acechando allá enfrente. Cuente conmigo. Vale, vaya. Gracias.
Minerva, por favor, piensa en tus hijos. Tienen una casa aquí en Puerto Plata, múdense de una vez. Pero suspendan esos viajes, Minerva. Qué raro. Nos están dando más tiempo de la cuenta hoy. Bueno, es justo. No los merecemos. Vamos, vamos, mujeres, la visita terminó. Vamos, andando. Thank you.
maldita todavía está viva. Párate, párate, párate. Gracias por todo, doña Bebé. Gracias, muchachita. Bye. Bye.
cada momento, cada mañana, la vida te pone, lo quieras o no, cada encrucijada, te llega ese tiempo, cuando una mujer, de alguna manera, a tener bandera, se ve precisada, cuando doy amores, comprometo el alma, cuando digo que amo, lo digo con alas, porque solo vuelo si estoy enamorada, cada momento, cada mañana, siempre habrá un motivo para dar el alma, cuando ese momento da señal de clarinadas, siempre habrá razones para dar la cara, lo dirán centellas, rayos y tronadas, siempre habrá mañana, la vida te pone, lo quieras o no, cada encrucijada, y cuando te llamen a parir cada alborada, cuando ves las flores y las mariposas que están exiliadas, al romper el día, al caer la noche, no hay peros que valgan. Siempre habrán razones para parar.